Hola, bienvenidos en 5 minutos Roll. Vamos a hacer la reseña de Naun Ojin. Y como he dicho en los otros vídeos, es que habéis visto los otros antes que este. A partir de ahora, para los juegos grandes, voy a partir las reseñas en varios vídeos. Seguramente sea ambientación, reglas y creación de personajes junto con edición física. Por lo menos en esta reseña, la creación de personaje va a ir junto el análisis de la edición física. Así que sin más preámbulos, os dejo con el vídeo de la edición física. Bueno, vamos a repasar la edición física de Naun Ojin de la preventa, ¿vale? Que venía con tres productos. El primero, que ya salió en el día del rol gratis, es la guía de inicio, ¿vale? La portada es la misma que el juego y viene en el mismo tamaño, en A4. Son 30 páginas, 31, 32, 33 páginas. Grapado, ¿vale? Grapado. Y nos encontramos la misma maquetación que el libro básico que nos vamos a encontrar. Casi todo lo que viene aquí en esta guía lo vamos a encontrar en el libro básico, excepto la aventura. La aventura es exclusiva de la guía de inicio. Esta guía de inicio viene muy bien para dar a los jugadores a la hora de crear, sobre todo para crear personajes. Y las reglas un poco, que están casi todas, pero para también que sepan un poco las reglas y lo lean. Porque son, al fin y al cabo, a lo mejor son 15 páginas de reglas que sirven. También tiene un poco de ambientación, que bueno, que esa ambientación la vamos a encontrar en el libro básico. Así que bueno, esta es la guía de inicio, que viene con algunas ilustraciones. Por ejemplo, esta de un chamán, y a ver si veo una, y esta, por ejemplo, de un español entrando en un templo maya o azteca. Tampoco sé diferenciarlos mucho. Vamos ahora con la pantalla de Naun Ojin. Son tres cuerpos, ¿vale? En A4 apaisado. Bueno, eso ya no se va a ver muy bien cómo queda, pero bueno, son tres cuerpos. Por lo que van a ver los jugadores, van a ser tres ilustraciones que vienen en el libro, no son exclusivas del juego, pero molan muchísimo. Esta de un sacrificio, esta la acabamos de ver en la guía de inicio, y esta de los galeones o barcos españoles, que mola un montonazo. Y bueno, luego aquí pues encontramos diversas tablas y reglas del juego. La verdad es que tiene muy buena pinta esta pantalla y es bastante útil. Bueno, y aquí tenemos el libro gordo de PTT, el libro básico de Naun Ojin, ¿vale? Tapa dura, en A4, veo si esto puede, ahí está, cosido, ¿lo veis? Vamos a ponerlo aquí, y bueno, vamos a mostrar un poquito la contraportada con este mapa de los virreinatos españoles en el Nuevo Mundo. Y bueno, como puedo mostrar, pues la maquetación es igual que la guía de inicio. Es un libro que es muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho. Tiene, según el índice, 249, que tendrá más, 200, casi 300 páginas, yo creo que eran. 52, 53, 54, 260 páginas casi. Esto es lo mismo que esto. O sea, lo que vamos a contar al principio es lo mismo que lo vamos a contar al final. Y destacando, pues en cuanto a arte, nos vamos a encontrar una ilustración a toda página en cada principio de capítulo. Por ejemplo, esta de aquí, al azar, bueno, esta, justo la que hemos visto antes. Esta, por ejemplo. ¿Vale? Cada principio de capítulo vamos a encontrar una imagen a toda página. Y luego a lo largo del libro, pues vamos a encontrar imágenes. Estas son, por ejemplo, bestias, o sea, monstruos que hay místicos, y también pues a lo mejor chamanes o gente más. Uf, está bueno, un montonazo. Y luego vamos a encontrar, a ver si hay alguna, imágenes a que no ocupan, por ejemplo, mira, esta imagen, esta de media página, también la vamos a encontrar. El libro viene con bastante, bastante arte. Hay una cosa que no entiendo muy bien, que son estos recuadros, ¿veis? No es que haya muchos, así habrá unos entre 3 y 5 en todo el libro, que no entiendo por qué esto lo han dejado en blanco. Lo podían haber aprovechado para, pues,
para meter alguna ilustración o algo más de texto. No son todos así de grandes. Hay algunos, a ver si encuentro por casualidad, que son más pequeñitos. Mira, por ejemplo, este. ¿Veis? Este es muy chiquitito. A lo mejor, este trocito a lo mejor no se podía aprovechar. Pero este sí que es más grande. Aquí sí que se puede meter algún texto o no sé, algo. Creo que es un poco un espacio desaprovechado. Y bueno, luego aquí al final tenemos lo que es las dos fichas. Una en color y otra en blanco y negro. Y nada más que deciros sobre la edición física. Bueno, ya hemos visto cómo es la edición física, pero bueno, pues si acaso en el vídeo no se ve bien, pues voy a poner aquí para que todos lo veáis en el PDF cómo es la edición, en la maquetación y la edición física. Voy a poner una página al azar, por ejemplo. Vale, pues veis cómo es la maquetación con estos símbolos aquí de malla. Y bueno, aquí una ilustración y el texto. El texto, a lo mejor en pantalla se puede ver que es pequeño, pero en el libro se lee perfectamente. Y en el PDF, bueno, pues lo pones más grande o más pequeño según tus prioridades. Voy a poner otra página. Por ejemplo, bueno, aquí es, como veis, esa doble columna. Y a las tablas, cuando hay tablas, pues son de este estilo. Vale, aquí son todos toda la magia que hay. Aquí, siguiente. Y luego hay algunos textos, voy a ver si encuentro alguno. Luego hay algunos textos que salen en estos recuadros que son información adicional. En este ejemplo es, pues, el perfil de chamán. Si quieres crear tú un chamán, pues aquí te da ciertas pautas o consejos para que lo crees. Bueno, y esto es la 1Jin, la maquetación. Por ejemplo, este es una de las bestias. Bastantes ilustraciones. El juego está muy, muy bonito. Así que nada, ahora os dejo con el vídeo de la creación de un personaje. Este vídeo va a ser de la creación de personaje, para que veáis lo fácil y las diferentes formas que hay para crear un personaje en A1Jin. ¿Vale? Yo lo voy a hacer de manera aleatoria, pero se puede hacer de manera eligiéndolo. ¿Vale? ¿Veis la ficha en pantalla? Pero es muy chiquitita. Entonces yo la voy haciendo grande según vaya eligiendo las cosas, ¿vale? Entonces, pues ya la veis en pantalla, ahora bueno, voy a ir primero a esto, que es lo que vamos, creo, a elegir primero. Bueno, pues vamos a necesitar un D10. Este no me gusta. Este, vamos a usar este dado de 10, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es rasgo. ¿En qué posición de la rígida y estratífica sociedad del tiempo de Na1Jin nació tu personaje? Tira un D10. Un 10. Así que mi personaje es un extranjero. Un extranjero. Voy a ver en la ficha origen social. Aquí ponen. Un momentito. Que estoy abriendo con dos PDFs. Este es el rasgo menor. Este sería el origen social. Aquí ponen rasgos menores. Pero en la ficha sería el origen social. Extranjero. Vale. Bueno, pues aquí nos explica pues qué tiene ser un extranjero. Pues puede ser un portugués, un italiano, un alemán, un inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Ahora, piensa el rasgo de carácter que define tu personaje. Puedo hacer eso o lanzar un de 100. Aquí aparecen unos cuantos. Voy a coger otro de 10, que ahora sí que me hace falta. Y a ver qué sale. Ahí, no se ve. Vale, sale 100. Que sería este, humilde. Pues aquí, vamos aquí a mi carácter. Y humilde. Otra cosa hecha. Descripción física. Pues aquí, si no lo sabemos muy bien, pues hacemos otro de 100. Y ha salido 11. Que es nariz más grande o pequeña de lo normal.
Vamos a escribirlo. Y esto es lo que nos va a hacer destacar. Una nariz más grande de lo normal. Vale, pues, dicho esto, nos vamos al oficio. Aquí tiraríamos un de 10 o elegiríamos. Vamos a ver qué sale. Un 2, soy un extranjero marino. Oficio, marino. Bien, aquí nos va explicando un poquito en un párrafo qué es un marino en esa época. Características, pues tenemos agilidad, combate, cultura, fortaleza, habilidad, percepción y personalidad. Pues tenemos que dar ciertos puntos. Pues tenemos que elegir una al 55, 2 al 40, 3 al 25, 1 a y 1 a 10. Bueno, vamos allá. Soy un marinero, así que la de 50 pues va a ser mi cultura, no. Mi agilidad. Pongo 50. Ah, tengo que elegir 2 al 40. Pues va a ser mi combate. No, mi combate no. Va a ser mi personalidad y mi percepción. Y ahora tengo que elegir, creo que eran 3 al 25, ¿no? 3 al 25. 3 al 25. Pues en combate, en fortaleza y en habilidad, y mi cultura pues es muy mala, la verdad, que es la última. Vale. Destrezas. Ahora tenemos que elegir una destreza, creo que es una, voy a ver si es una o dos. Sí, una destreza por característica. Cuando avancemos, ganemos experiencia con el personaje, podremos ir aumentando más destrezas. Aquí aparecen todas las que hay. Podemos elegirla o tirar. Como estamos haciendo aleatorio, vamos a lanzar. Agilidad, un 8. Resguardarse. No os preocupéis porque luego vienen explicadas qué es lo que hacen. Ahí. Resguardarse. Ah, bueno. Lo voy a hacer un poquito, ya que nos vamos a ir aquí. Resguardarse. Espero que se vaya bien. En combate. 7. Cuchillo. Bueno, vamos con cultura. 4. Etiqueta. Fortaleza. Cabeza dura. Artesanía. Podrías ver, a saber, carpintería. Carpintero. Carpintero. Vista. En percepción, vista. Pequeño se ve esto. Y la última, un 7, que es manejo de animales. Del loro, por ejemplo. Vale, pues ya hemos elegido las destrezas. Ahora había que hacer calcular la frialdad, que esto es para las tiradas para la de entereza. Que es personalidad menos cultura más 30. Personalidad menos cultura. Voy a la ficha. Personalidad 30 menos cultura 10 serían 30. Más 30 sería un 60 de frialdad. Sí, 60, frialdad. Me he pasado los valores secundarios, pero ahora vuelvo para arriba.
Me he metido aquí con esto, con las destrezas, y no lo había visto. Valores secundarios. Vale, pues esto aquí hay que elegir la iniciativa, que es agilidad entre 2. Redondeando siempre nos dice por aquí que los redondeos siempre son hacia arriba. Perjudique o beneficie. Hacia arriba. Agilidad entre 2. Vamos a ver qué tengo en agilidad. En agilidad tengo 50. Entre 2 es 25. Modificador al daño. Eso se usa en combate. Eso se añadirá si mi arma impacta al daño que le hace. Vale, pues esto, por lo que estoy leyendo aquí, cada arma tiene un modificador al daño, depende de la característica en combate. Aquí está, modificador al daño. Vale, pues a ver cuánto tengo yo en combate. Tengo 25, 25, 25, 25, 0. Mi modificador al combate es 0. Al daño, vamos. Puntos de poder. Esto es solo si eres mago. Pero bueno, vamos a calcularlo para que lo veáis. El 20% de la personalidad. Pues voy a coger el móvil, porque así el 20% de mi personalidad, no sé cuánto es. Mi personalidad es 40. Vale, 8 puntos de poder tendría este personaje. Y el equipo inicial. Aquí nos dice cuál es el equipo inicial de Naun Hongjin. El arma, si tenemos un arma con la que tenemos destreza, pues tendremos ese arma. En este caso tengo un cuchillo, pues cuchillo. Un objeto mágico de los que sepa fabricar. Yo no sé fabricar ninguno, ninguno. Una protección de un punto o un escudo a elegir. Pues puedo coger una armadura que aquí no creo que no vienen, que vienen luego en otro capítulo. Bueno, pues puedo elegir o una protección de un punto o un escudo a elegir. Un zurrón o morral para llevar sus cosas. Un odre para beber. Ropa sencilla. Y 2 de 10 más 5 en reales. Si no habéis visto el capítulo de reglas, los personajes empiezan con el rasgo de pobre, que es un nivel de riqueza que hay en el juego. Hay, creo que son 5 o 6 niveles. Debajo de pobre está el mendigo, así que seríamos el segundo por abajo. Empezaríamos así. Y ya hemos creado nuestro personaje, que le queda dar un nombre. Y bueno, si es europeo puede ser Francisco, por ejemplo. Y en punto de aventura empezaremos con 3 porque somos nivel 1. Todos los personajes empiezan en nivel 1 con 0 puntos de experiencia. Y nivel de vida, pues estaríamos en normal. Vale, recordad que hay normal, herido, mal herido y no me acuerdo cuáles son los otros. Pero hay 5 niveles de vida. Empecemos en normal. Puedes poner normal o recordar que tenéis, que los personajes tienen 20 puntos, pues puedes poner 20 de 20. Creo que esto de la ficha está un poco mal porque no está puesto lo de normal. Ah, sí. Nivel de vida. 20. Y aquí está la salud. Normal, herido y la entereza. Los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, porque por si no habéis visto el vídeo de las reglas. Jopeta. Ah, no lo estáis viendo, vale. Y no habéis visto esto. Vale, joder, no me he dado cuenta. Vale, recordad que bueno, nuestro nivel de vida es 20. Que son los que tenemos al inicio. La iniciativa que es 25. Modificador al daño que es 0. Puntos de poder que es 8. Frialdad que es 60. Nuestros puntos de aventura que empezamos con 3. Porque siempre empezamos con el nivel 1. Y con 0 puntos de PX. Y luego, pues aquí está la salud. Que tenemos, por si no habéis visto el vídeo de reglas todavía. Todos los personajes tienen 20 puntos de vida. Todos. Da igual lo que tengamos por aquí. Y cada nivel tiene 5. Pues en normal tienes 5, en herido tienes 5, en mal herido tienes 5 y tienes menos 20 a todo. Y en agonizante tienes otro 5 y luego ya pasarías a muerto. Lo mismo pasa con la entereza. Cada nivel tiene 5, tenemos 15 de entereza y vas añadiendo aquí, pulsando, según vas subiendo. 5 en normal, 5 en nervioso, 5 en maníaco, que ya tienes menos 20 a las acciones sociales o mentales. Y cuando llegamos a loco, estamos acabados. Y aquí tendríamos para poner los hechizos
y el equipo. El arma que tengamos, pues para poner, por ejemplo, lo que hace, el dado que hace y si tiene alguna característica más. Y esto es crear un personaje en Aun no Jin. Habéis visto que es súper sencillo y puedes hacerlo de manera aleatoria, como lo he hecho yo, o eligiendo lo que quieres ser. Así que nada, pues bueno, si tenéis alguna duda de cómo crear el personaje, si veis que he hecho algo mal, que a lo mejor me he equivocado, pues bueno, dejadlo en los comentarios del vídeo y os responderé en cuanto lo vea. Así que nada, un placer, espero que os haya servido y nos vemos. ¡Hasta luego!